¿Ya? Muy buenos días, siendo las 8 y 32 minutos de la mañana, damos inicio a la sesión convocada para hoy, domingo eh, 22 de septiembre de 2024, 8 y 30 de la mañana. Damos inicio, señora secretaria, por favor, llamar a lista y verificar el coro en plenaria. Buenos días, Ediles y Edilesas, doña Yolanda, don Jorge, bienvenidos. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. En la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá del domingo 22 de septiembre del 2024, registro presencia de Iglesias y Iglesias de la Corporación, Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, sociales, cordial saludo. Para las personas, doña Yolanda y don Jorge, presentes hoy en esta sesión, bienvenidos. Eh, hoy, domingo 22 de septiembre del 2024, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Eliza eh, María Camila Bonilla Guerrero, Eliza eh, Jessica Andrea Costa Montenegro, Edil eh, Pedro Ernesto Maya Lemos, eh, el Julio César Flores Moreno, Eliza eh, Natalia Guarnizo Lesmes, eh, el Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy, domingo 22 de septiembre. De 2024 en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, a la señorita secretaria, a los presidentes que se encuentran hoy en el recinto, como también el saludo fraterno y cordial a la comunidad en Gatibeña que con su día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático Presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, Edil Esolino Renela Pinzonarias. Buenos días, compañeros ediles y edilesas, saludándoles hoy domingo 22 de septiembre en sesión plenaria ordinaria, dándole la bienvenida a doña Yolanda, a don Jorge, que nos acompañan en el recinto, a Marcela, buenos días, mis compañeros ediles y edilesas, y un saludo muy especial para la edilesa Ana Elsa Torres en el día de su cumpleaños, deseando que Dios le dé salud, vida. Para que podamos seguir compartiendo con ella, aprendiendo de ella y que Dios le conceda muchas, muchas más bendiciones en su camino. Eh, la queremos mucho, a la Dilesa Elsa. Feliz cumpleaños. Elina Pinsonarios, Partido Mira presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico presente hoy, domingo 22 de septiembre de 2024. Con mi saludo. Inicialmente a la compañera Ana Elsa Torres en su cumpleaños, a la señora Yolanda, al compañero Jorge de Copaco, presentes en el recinto, a toda la junta administradora local, a usted señora secretaria. Deseándole un muy feliz cumpleaños, registró la presencia de la iglesia Ana Elsa Torres Melo. Eh, Marcela, buenos días. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas, todos los asistentes al recinto de hoy. Un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. A todos ustedes, gracias por sus deseos de bienestar para mí, por sus felicitaciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga también a ustedes. Gracias. Registro de la presencia de Edil Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, un saludo muy especial a la edilesa Ana Elsa en su cumpleaños, que sea un excelente año para ella, para en junto con su familia, de muy buenos deseos, de muy buena eh, salud, de mucha salud para ella también. Eh, un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a nuestros amigos de Copacos, doña Yolanda, don Jorge, bienvenidos a este espacio, a ti, Marcela, y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. Informan al radio presidente, llamada a lista completa. Tenemos por un para la sesión ordinaria de hoy, domingo 22 de septiembre. No, eh, Registrándole eh, la felicitación de cumpleaños a la Ilesa Analta Torres, Dios la bendiga y le dé muchísimos años más de vida, Y igual esté aquí en esta corporación al servicio de la comunidad. Registremos presencia de Ilesas. Registro la presencia de la ALS, María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Marcelita. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación. A quienes nos acompañan hoy, un saludo especial de Copacos. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Ya el orden del día. Bueno, contando con curando ese teorio, sirva de leer el orden del día para su aprobación. Sesión ordinaria del domingo 22 de septiembre del 2024, orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, informe del delegado al Comité de Participación Comunitaria en Salud Copacos, a cargo del Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Tenemos la compañía del señor Jorge Sumaque, secretario del Copacos, y de la señora Yolanda Rodríguez. Eh, no tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Quinto, proposiciones y varios. Es el orden del día. Y registro la presencia de LID, Julio César Flores Moreno. Buenos días, Marcelita. Buenos días, compañeros. A las personas que nos acompañan de la administración. Julio César Flores Partido Liberal Colombiano presente. Muy bien. Leído el orden del día, se somete a consideración y aprobación de los honorables ediles de la corporación. Los ediles que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, leído para levantar la mano. Ha sido aprobado la orden del día. Siguiente punto. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número, número 921, enviado por la mesa local de medios eh, el día de ayer, con la presentación que realizaron respecto al, a la propuesta de proyecto de acuerdo local que presentaron también. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. Esta es la correspondencia para leer el día de hoy. ¿Alguna correspondencia? Siguiente punto. Cuarto tema principal, informe del delegado al Comité de Participación Comunitaria en Salud Copacos, Honorable Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Te contamos también con la presencia del señor Jorge Sumaque y Yolanda Rodríguez del Copacos. Muy bien, eh, para este tema que fue solicitado esa sesión por el edil eh, Fabián Peña para presentar el informe del COPACO, entonces le voy a dar el uso de la palabra. Una vez termine el uso de la palabra, le daremos la, eh, el uso de la palabra a John, la John, doña Yolanda y a don, pa, eh, Pedro, a donde, a don Jorge eh, para que eh, en cinco minuticos den su su visibilidad del tema del COPACO y entonces una vez terminado eh, daremos la palabra a los ediles. Entonces, el edil Fabián Mauricio Peña tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Agradecerle de nuevo a usted y a, y a la corporación por permitirme eh, este espacio en la sesión del día de hoy con el ánimo de visibilizar un poco también la tarea que se hace. Desde los Copacos, desde Copacos en Engativá, es un, eh, un espacio, uno de los espacios de participación donde nosotros, los eiles eh, y lesas, también tenemos una participación allí, un, un como invitados a, a este escenario. Yo he venido asistiendo a algunas de las sesiones que, por supuesto, desde la delegación que se hizo desde la mesa desde la eh, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, me permitió eh, vincularme a este, a este, a este espacio. Eh, tengo como unas consideraciones generales con relación al funcionamiento del espacio. En, en un rato yo, eh, presidente me tomé la libertad de poder invitar a algunas personas de allí con el ánimo de que nos contaran también, más allá de lo que yo pueda o haya visto en, los, en las sesiones que he participado, también conocer un poco la visión general que ellos tienen, el plan de trabajo que han proyectado para este año. Y esa fue, pues, digamos, la, la, la naturaleza de la invitación. Es una invitación que se hizo de manera informal también en la última sesión que tuvimos extraordinaria. Eh, por eso no hicimos una invitación formal a la alcaldía local de Engativá, ni a la secretaria ni a la Supred Norte para que participaran, sino eh, simplemente les expuse que hoy iba a haber un espacio donde íbamos a entregar este informe y que quien quisiera asistir, pues lo, lo hiciera. Por eso hoy no está muy amablemente don Jorge y Doña Yolanda eh, acompañándonos en esta, en esta sesión. Como los demás escenarios de participación, me He dado cuenta, obviamente, que Copacos ha sido un espacio eh, donde la vinculación de la ciudadanía es muy activa también, donde eh, ellos por mucho tiempo, por muchos años, han venido participando de, de este espacio, eh, por supuesto con el objetivo de la defensa. Pues de la salud pública, de los usuarios, de, las, de, de, de la salud en, en nuestra localidad en Engativá y más allá de, de eso, la promoción de la participación de la ciudadanía en todas estas decisiones que se toman alrededor de la salud en nuestra localidad. Tuve la oportunidad de contarles muy brevemente en la última sesión respecto a la aprobación de nuestro plan de desarrollo local. De las nuevas líneas que tiene este plan de desarrollo y las diferencias, por supuesto, que tienen con el plan de desarrollo anterior, que no contemplaban algunas cosas que hoy se contemplan. Eh, normalmente, como lo vivimos aquí en la discusión del plan, lo que más se acercaba a los temas de salud es las ayudas técnicas, sí que, que siguen siendo, sabemos, insuficientes, que el recurso todavía sigue siendo escaso. Pero lo único que contemplaba dentro de las líneas eh, y las metas del plan eran estas ayudas. Hoy hay varios componentes que tiene el tema salud para la localidad de Engativá. Uno muy destacado, eh, eh, uno muy destacado que teníamos o que tenemos eh, como un nuevo elemento eh, de discusión y además que está en la agenda pública es el tema de salud mental que eh, está contemplado les propuse obviamente en la última reunión que pudiéramos eh, desarrollar de una mejor manera este tema de salud mental para eh, poder por supuesto eh, ampliarlo de una manera de, de una mejor manera en nuestra localidad para hacer partícipes a nuestros niños, niñas, adolescentes, personas mayores, todos aquellos que de alguna manera están siendo afectados por una situación, una problemática de salud mental, la Iglesia Camila hablaba de la salud sexual y reproductiva, que también lo discutimos en el plan de desarrollo. Y eh, está dentro de las líneas también nuevas en términos de salud, la participación o la vinculación de la ciudadanía, de, de los profesionales de salud en el territorio, eso es otra, otra de las apuestas que se tienen en este en este plan que le da también eh, alcance a muchas propuestas también que vienen de administraciones anteriores del plan de desarrollo eh, nacional incluso entonces eh, eso presidente con relación a las a, a las cosas generales que hemos planteado desde nuestra delegación hemos tenido participación de la secretaría de salud eh, se tiene eh, ellos están organizados por comisiones también al interior de Copacos, tienen unas tareas puntuales en cada una de estas comisiones, de pronto ahora don Jorge y doña Yolanda nos cuentan en detalle esto, se está proyectando, se está formulando un proyecto que va con relación a los temas de salud mental también y tenemos en lo posible, eh, les, les propuse para que hiciéramos un evento de salud mental antes de que termine pronto un foro o antes de que termine el año para dejar, pues, digamos, un trazado algo con relación a este importante tema. Yo quiero dejar ahí, presidente, y darles el espacio a, a las personas pues que son protagonistas de, de, este, de esta instancia de participación. En su orden me gustaría de pronto don Jorge como secretario, doña Yolanda enseguida, no sé cómo ustedes quieran eh, participar y, y ya, presidente, es eso. Muchas gracias. Muy bien. El... Fabián. con eh, deseo un respeto, muy buenos días para todos. Les deseo muchas felicitaciones del Día del Amor y la Amistad que fue ayer. Con mucho progreso, Díaz, muchas gracias. Todos. Y Yolanda, le damos no la palabra primero a ella y luego, como caballeros, a las damas primero y luego a Don Jorge. Muy respetuosamente, porque soy la fundadora de Copacos, entonces yo en breve voy a hacer porque traigo todo por escrito mi informe de gestión desde la fundación de Copacos. Entonces empiezo muy respetuosamente. Gracias. Eh, conformación orgánica de Copaco de Engativá. El Copaco de Engativá fue fundado, el, se creó el 5 de octubre del año 1998 en el salón comunal de Palo Blanco de la localidad de Engativá y las juntas de acción comunal, diversos espacios organizativos de la comunidad han acompañado el proceso local de, de construcción participativa comunitaria. La representación al COPACO de Engativá es de comunidades organizadas que solicitan, solicitan su afiliación y a la vez la Alcaldía Local de engativa preside de manera directa o con la persona delegada a continuación. El Comité de Participación Comunitaria en Salud de la localidad, abro paréntesis COPACO, cierro paréntesis engativa fue reglamentado por el Decreto Nacional de 1757 de 1994 y desde el Año 1998 se conformaron los Copacos en las diferentes localidades de Bogotá y municipios del país. Los Copacos están conformados por la Institución Alcaldía Local de Engativa y Hospital Unidades de Servicios de Salud, abro paréntesis USS, cierro paréntesis, y por la Delegación de Comunidades de Salud y otras organizaciones afiliadas a la Participación Democrática y Activa. En el año 2015 se despidieron las leyes estatutarias que rigen la salud y la participación ciudadana en general, es decir, son su máxima expresión y por eso delogaron la normatividad que les sea contraria. El Estatuto de la Salud reglamenta el derecho fundamental a la salud y amplía el concepto de que la salud es apenas un servicio en correspondencia al fallo contemplado en la sentencia T-60 del 2008. Ocho. A continuación, eh, doy a conocer los principales avances de Copacos desde su fundación. Primero, elaboración del plan de acción ejecutado y seguido desde el, desde el inicio de su fundación. Segundo, avance y ejecución del plan de capacitación en las siguientes temáticas determinantes sociales en salud y socialización de las IAS. Tercero, presentación informes de gestión en los tiempos articulados por la Secretaría de Salud. Cuarto, elaboración de cronograma de trabajo anual. Quinto, elaboración de presupuestos, estrategias y comunicativos. Sexto, solicitud de análisis de información a la Oficina de Servicios del Ciudadano y encuestas en satisfacción. Séptimo, coordinación con salud urbana para abordaje social en salud. Octavo, articulación con la alcaldía local para publicación de informativos de Copacos de la mano con comunicaciones de la alcaldía local, ya que nuestra señora alcaldesa es la presidenta de Copacos. Eh, segundo, difusión del portafolio de servicios a la comunidad décimo, articulación en conjunto con asesiones de usuarios para la recepción y análisis de información frente a la participación de los servicios, principales actividades y acciones de COPACO primero, presentar y canalizar a la Secretaría de Salud las razones de inconformidad más relevantes que la comunidad manifiesta sobre la calidad de los servicios mm. Segundo, realizar propuestas de mejoramiento de los servicios de salud con base en los problemas detectados. Tercero, presentar a la Secretaría de Salud los aspectos que influyan en las áreas de salud, en las respectivas áreas geográficas. Cuarto, servir de canal de comunicación ante la comunidad para el desarrollo de la política de atención integral de salud. Quinto, participar activamente de la promoción y prevención de la enfermedad en salud, invitando al resto de la población. Sexto, asesorar y apoyar procesos de planeación, ejecución, evaluación de las sesiones en salud que se desarrollen en su área de influencia séptimo impulsar procesos de divulgación de información y rendición de cuentas ante la comunidad misión los copacos de negativa desarrollan las actividades y acciones establecidas en el artículo 30 de acuerdo al, al acuerdo 641 y el decreto 4835 del 2016 con el debido respeto a continuación expongo que cuando se fundó Copacos empezamos con 75 personas, gloria a Dios. Entonces quiero dar a conocer eso. Entonces es, ha estado mi informe desde la Fundación de Copacos, quien nací para servir Yolanda Rodríguez con justicia social a mi comunidad. Muchas gracias. Muy bien. Eh, mil gracias, doña Yolanda. Don Jorge tiene la palabra. Sí, buenos días, eh, Edilesas y, y Ediles. Eh, también para la comunidad, uno, muy buenos días. <laughs> Agradezco la invitación que nos hizo el Edil Fabián Peña a esta sesión para visibilizar a nuestra instancia de Copacos. Es muy importante porque en la constitución política eh, nos menciona que eh, la salud es un derecho fundamental, así mismo como la educación. Entonces, en defensa de eso, pues es, tenemos que también saber que te, de, hay una normatividad vigente para la participación comunitaria, que son las, los decretos 1757 de 1994 y el decreto 1757 de 2015, que nos menciona que debemos participar en estas instancias para la defensa de, de la salud. Bien, entonces, en ese orden de ideas, pues, eh, yo como secretario he venido trabajando a partir de 2018, hace seis años, y vemos con preocupación la falta de participación de las, de las entidades que pueden fortalecer este grupo, como son las asociaciones, todas las entidades solidarias. Eh, eh, estructuralmente... Nosotros estamos regidos por el alcalde local de Engativá, y, y como secretario, eh, eh, la secretaría de la ejerzo yo y hay unas comisiones que son las que acabo de mencionar el EDIL, que son cuatro comisiones eh, una comisión de salud, una comisión de planeación, una comisión de control social de la que hago parte y una comisión de comunicaciones. Bien, entonces eh, lo que queremos nosotros es fortalecer más esta instancia, eh, digamos, teniendo como, como punto de apoyo la alcaldía local y ustedes, señores ediles, para que podamos crecer y podamos eh, visibilizar más el tema de la salud de nuestra localidad. Ustedes saben que... En este momento, a nivel del distrito, pues eh, la salud está siendo manejada por el acuerdo, un acuerdo del Consejo de Bogotá. No recuerdo ahorita el acuerdo, pero eh, eh, tenemos sus redes. Eh, en la localidad de Engativá está la Surrey Norte. Eh, hay otras tres subredes más. Entonces, en la Surrey Norte, pues nosotros estamos pendientes de ejercer un control social y unas veedurías a todos los proyectos que ellos tienen en materia de salud. Nosotros hacemos ese seguimiento por tal motivo pues eh, el grupo que tenemos en este momento que son 16 personas estamos trabajando en esa en ese proceso. También queremos pedir eh, digamos apoyo de ustedes eh, en cuanto a los incentivos porque pues también esto eh, ayuda a que las personas puedan venir acá a trabajar con nosotros porque pues esto es a honor y... Y obviamente pues los desplazamientos, la gente necesita para los desplazamientos, eh, también digamos una forma de incentivarlos, eh, integrarlos, no sé, pues igual dentro del plan de desarrollo local se debe tener en cuenta esos presupuestos para incentivar a estas instancias. Ese es como el pedido que hago. Y lo otro pues también hacer mesas de, de, eh, de trabajo para poder apoyar. Eh, en la defensa de la salud, el nuevo modelo de salud, porque pues estamos un poco eh, como quietos con eso, ¿no? Eh, eh, yo invito pues a ustedes que son los ediles de la localidad, pues también que trabajen sobre ese punto, que, que se mejore el modelo, ¿no? El modelo de salud a nivel nacional. Hay una crisis y esa crisis pues tenemos que todos sumados apoyar a que se haga un buen, un buen modelo para todos. Muchas gracias. Todo Jorge, no sé. Yo quiero negar algo más. Con el debido respeto, me siento demasiadamente muy triste y muy degradante de que él ahora y que nuestros compañeros. No se hagan presentes, si sí. invité como a tres compañeros, les ratifiqué de esta mañana porque estoy en el hospital de San Ignacio, que en este momento mi nietecito tuvo un accidente y de allá vengo. Entonces yo dije, no puedo faltar, ser faltona porque yo no dejo solo al señor secretario porque hemos trabajado de la mano, muy respetuosamente. Entonces, muy degradante de que éramos 75 y ahora, mire, 16, se han retirado tres, ahora a las reuniones, dos veces hemos faltado, no ha habido coro entonces dije ya es hora de que ten, de, tomemos algunas estrategias para atraer más gente queremos hacerles pido encarecidamente que nos colaboren en eso muy respetuosamente porque no es justo que el Copaco se vaya a acabar por falta de coro muchas gracias perfecto, Edil Fabián Presidente eh, de nuevo agradecerle a doña Yolanda y a don Jorge la idea es que eso nos contaran un poco con relación a Cómo estaba conformado el Copacos, su historia, su tarea a lo largo de la defensa de la salud en negativa de los usuarios. Eh, nuestro objetivo allí, presidente, creo que hacía tiempo un edil no participaba de los Copacos. Eh, nuestra tarea también es acercar a esta, a esta instancia, a esta corporación, que, que primero cuenten con el respaldo de nosotros de esta de, de la corporación de la comisión de bienestar también con relación a la proyección que ustedes tienen de trabajo en su en su espacio de participación que podamos obviamente acompañar las tareas que, que ustedes tienen de alguna manera previstas para, para allí y por supuesto promover la participación de la ciudadanía, que creo que es hoy una de, de las problemáticas que tiene no solo este espacio, sino muchas instancias de participación por desgaste del tiempo, de, de muchas de muchas razones, de estas situaciones, por ejemplo, puntuales que no, no hay un transporte para poder eh, desplazarse, para poder participar, para poder vincularse a las reuniones, a las actividades que los convocan pues la dificultad que se tiene hace también que las personas se vayan retirando de los espacios de participación y, y queden un poco acéfalos con relación a, a esto que inicialmente tenían proyectado allá en el año 98, contaba doña Yolanda, que, que participaban muy activamente y ya hoy el desgaste pues hace que... La instancia, incluso en las últimas dos reuniones que se han tenido de Copaco, no ha tenido ni siquiera quórum para poder llevar a cabo el orden del día y poder desarrollar la, la actividad que tienen prevista, precisamente por eso. O porque también muchas de las personas que participan están en otros espacios de participación, no, no, no alcanza el tiempo, eh, a, falta que lleguen personas nuevas, que lleguen. Eh, personas con otras también otras ideas para eh, poder fortalecer este este espacio con esto creo que culminamos presidente el informe que se tenía previsto para el día de hoy ya pues si los compañeros quieren aportar algo con relación a al tema muchísimas gracias lisa camila muchas gracias presidente bueno en primer lugar pues valorar el tiempo de ustedes y la labor que están haciendo Lastimosamente, la mayoría de instancias de participación pues tienen la complejidad de la falta de estímulos para la participación, porque no se destina realmente un presupuesto específico para esto. Eh, pues digamos que el motivo general que siempre nos han argumentado es que pues la participación debe ser voluntaria, hay que poner, digamos, montos y dineros, de, haría que se volviera también una participación transaccional, pero yo sí creo que deben existir unos mínimos. Lastimosamente, en el plan de desarrollo local, pues no queda como un rubro específico para eso, pero es algo que también acá en la corporación hemos hablado y es que... Por lo menos la administración debe generar unos mínimos de participación, prestar los elementos básicos para que las instancias puedan funcionar. Y en ese sentido, si ustedes eh, tienen unas falencias, yo creo que el Edil eh, Fabián pues también podrá compartirnos esto para ver de qué manera todos en común podemos eh, alzar la voz en nombre de ustedes. Eh, a mí me parece importante dentro de los puntos como. Para poder recomendar que se pudiera también revisar dentro del Copacos es que con el ánimo de hacer una revisión también del funcionamiento de la salud pública hay un tema que de hecho yo se lo mencioné al edil y es que pues para mí ha sido muy importante trabajar el tema de prevención de violencia gineco-obstétrica, que es un tema que no se trata y que está ligado no solo desde, desde el tratamiento de la violencia, sino de revisar cómo las instituciones de salud de nuestra localidad están prestando un debido servicio a las gestantes y lactantes que residen o que pues, eh, utilizan estos servicios de salud. Porque existe una norma, que es la Ley 2244-2022, que de hecho la semana que acaba de pasar se hizo un debate contra el político acá en el recinto, y pues eh, la subred... Está tratando de hacer un muy buen trabajo en ese sentido. Ha avanzado mucho porque por lo menos ya se habla de humanización en el parto, pero la Secretaría de Salud está totalmente perdida. ¿Mm? Y la Secretaría de Salud pues es la que pues vigila y dicta también los lineamientos a las instituciones para que cumplan las resoluciones y las guías de práctica médica. Entonces hace falta muchísima socialización y pedagogía frente a los derechos en la etapa gestacional, el parto y el posparto. Don Jorge sabe que eso es un tema muy importante ahora que recientemente fue abuelo y, y son muchas cosas las que tienen que vivir las mujeres y pues las personas en capacidad de gestar eh, por las malas prácticas en el servicio de salud. Y segundo, sí también hacerle como un seguimiento a esta ruta de la salud que tenían antes los adultos mayores para poder eh, tener servicio eh, de poder reclamarle los medicamentos y sus exámenes y demás. No sé si todavía existe esa ruta, hacerle una vigilancia al tema, porque me parece que era un servicio que era muy, muy bueno, aunque sé que es solo capital salud, si no estoy mal, pero es algo que reclaman todos los adultos mayores todo el tiempo y que de verdad se ayuda a quienes no tienen la posibilidad de dirigirse al lugar a reclamar sus medicamentos. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, Iglesia Camila. Tienes la palabra de Julio Flores. Antes registremos, Presidente de Iglesias, Registró la presencia de la Iglesia Jessica Andrea Costa Montenegro. Buenos días, Marce. Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Y de la Iglesia Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Marce. Un cordial saludo para ti, para todos mis eh, compañeros y compañeras, así como para la comunidad que nos acompaña el día de hoy, Natalia Guarnizo presente. Muy bien, eh, el de Flores. Para mí realmente es. es... Es muy importante, verdad, que los felicito que estén hoy domingo y estén acá y estén al frente del tema que a usted los, les llama la atención. Y pienso que han hecho una buena labor. La verdad, no conozco mucho el tema. Inclusive le estaba preguntando ahorita al presidente que me ilustrara un poco más de eh, realmente eh, para qué es esa? y para qué sirve. Y él me, me explicó. Y si sí me parece, eh, el Fabián, que deberíamos hacer algo. Para fortalecer este este espacio. Porque yo sí lo quiero decir de manera puntual y es que me parece un presupuesto exagerado para comunicaciones y que yo no tenga realmente herramientas para, poderse, para poder trabajar. Esto sí es muy triste. Yo no sé de qué manera o si nos podemos reunir, cuente con lo que yo pueda hacer desde, desde acá, lo que tengo que hacer lo hacemos, porque siento que es muy importante la comunidad realmente sí necesita personas tan valiosas como ellos y lo que hacen ellos muchas veces nos vamos por los lados entre las ramas pensando que hay cosas y hay cosas realmente que sí son importantes no sé no sé si dentro de la elaboración o la, el plan de desarrollo yo no sé si yo no lo o sea, no lo vimos o no sé no sé Pero me parece que este espacio no sé de qué manera vamos a fortalecerlo y buscarles a ellos como también no sé no sé cómo es la fórmula pero sería bueno que sacáramos un, cuando se me diga y cuando ustedes quieran lo que toque hacer porque eso me parece muy importante muchísimo la comunidad se apoya básicamente en ellos muchas gracias presidente da Lena. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. No, pues yo quiero felicitarlos, agradecerle a Leil Fabián por traer este tema a la corporación, por su delegación allí, su participación, y felicitar a doña Yolanda, a don Jorge, quienes nos acompañan de Copacos, y, y por supuesto ponernos siempre a disposición para servirles y para que esta instancia... Eh, tenga toda la participación también comunitaria, que es lo que le entiendo a Ledil Fabián y, y a don Jorge, que no han podido complementar, eh, completar el quórum para poder avanzar. Entonces, es algo, y lo decía Ledil Julio, que podemos también desde la Junta solicitar más apoyo a la alcaldía local si es necesario, para que esta instancia se fortalezca y no se difunda, para que más personas puedan participar. Y también se comprometan, porque muchas veces llegan personas, pero vienen una, dos, tres veces y no se comprometen también con esta instancia tan importante. Y lo mencionaba don Jorge, que es un derecho fundamental, pues la garantía de la salud y que podamos acceder, que podamos tener una salud de calidad, que eh, las personas, los adultos mayores, nuestros niños, las mujeres, todos podamos acceder pues a la salud, que, que es lo que en este momento a veces es difícil, que por ejemplo los medicamentos, eh, que por ejemplo eh, las citas médicas, eh, las consultas con especialistas. Entonces es una instancia tan importante que es para el servicio, entiendo yo también de la comunidad porque ustedes también pueden hacer ese puente con la comunidad ante la Subred norte para que les puedan facilitar, entregar todas estas consultas médicas, los medicamentos, poder acceder porque a veces la comunidad dice, "Yo qué hago si sí, no hay no, no hay agenda para las citas médicas, no me entregan los medicamentos." Hay adultos mayores que dicen, "Yo quisiera, no puedo desplazarme, por ejemplo, y hay un programa de salud de salud a su casa, que también les pueden ayudar, y ustedes entiendo que tienen ese contacto más directo con la Subred Norte, que nos podrían también ayudar y vincular en ese sentido a la comunidad para que puedan eh, tener su servicio de salud completo eh, en los estratos, por supuesto, en la comunidad más vulnerable, en los estratos más bajos. Entonces, pues, don Jorge y doña Yolanda y quienes nos acompañan, nos ponemos a su disposición para poder apoyarlos, fortalecer este espacio. Eh, este Comité de Participación Comunitaria en Salud. Don Jorge ahora comentaba algo muy importante, y bueno, le di el Edil Fabián con todas las. el plan de acción también que, que ustedes se piensan, eh, que por ejemplo el Foro de, de Salud Mental. Pero ahora, Don Jorge comentaba algo muy importante antes de iniciar la sesión, y es que él solicitó que él solicitó a, a la Supred Norte un informe financiero de cómo está la Supred Norte en este momento, teniendo en cuenta además eh, lo que vivimos eh, el mes pasado, del Fidel, que estuvimos en Negativa en Pueblo, eh, cuando nos solicitaron esa sesión porque pensaban, eh, porque se pretendía cómo cerrar las urgencias del lemaus y estuvimos allí haciendo una sesión de control político. Entonces sería muy bueno también que ustedes por su parte les pidieron a la Suprenorte Norte un informe financiero, cómo están en este momento las finanzas de la Supred Norte, cómo está la prestación de los servicios de nuestros, de nuestros equipamientos públicos eh, en salud, bien sea el EMAUS o el Hospital Gativa Pueblo y todas las unidades también que están prestando servicio en los barrios. Sería muy importante eh, solicitar este... Mm, este informe financiero para saber cómo están operando y cómo estamos que no siga pasando el tiempo y que no le sigamos inyectando recursos a estos a estos equipamientos públicos en salud y que se deteriore eh, su prestación de servicio y que no puedan también se, eh, sentir esa inversión y se va deteriora deteriorando también los espacios físicos eh, los insumos y demás y cuando llegan y dicen no es que ya toca cerrarlos como pasó con el de eh, como eh, pasó con el de las ferias, que se tuvo que cerrar y ahora estos solamente son eh, espacios administrativos y ya no prestan ningún servicio de salud al público. Entonces, como que no le inyectan recursos a estos espacios, a estos centros de salud. Y, y ya, pues llega al final donde dicen: No, ya la comunidad no va porque tampoco puede acceder a un servicio digno. Entonces, la comunidad también, ¿cómo va? ¿Cómo asiste? Entonces, dicen: Ya como no vienen, pues nos toca cerrarlo y convierten estos espacios en, en oficinas, en espacios administrativos. Entonces, sí es muy bueno que desde la corporación le hagamos un seguimiento financiero, lo que dijo un Jorge, que ellos lo solicitaron, que ellos lo pidieron, pero nosotros también cor como corporación poder analizar, revisar. ¿Cómo está la prestación? cuántos recursos se están inyectando a cada equipamiento que presta servicios de salud en nuestra localidad y también eh, cómo se pretende el apoyo y la ampliación también de muchos servicios, porque no queremos es que disminuyan los servicios, sino que se amplíen los servicios, que haya más cobertura y que se le pueda también decir a la comunidad, usted puede acceder, porque a veces también no saben cómo acceder, que, es, que era la primera parte de mi intervención y lo que yo les mencionaba. Al comité Copacos, que ustedes nos pueden ayudar también en ese sentido. Entonces, pues agradecerles porque de verdad que es un espacio muy importante, lo dijo el Edil Julio, que hay otros espacios que se les están dando mucho más recursos, pero es que esto ataña a nuestra salud, que es un, un derecho fundamental, que sí, todos los espacios necesitan eh, apoyo, necesitan que. Eh, que les ayudemos. Eh, hay que mirarlos, pero es que cuanto más este que atañe directamente a nuestra salud. Si no hay salud, pues es, es pues, imagínense, difícil. Entonces, sí es muy importante que, que podamos apoyarlos, fortalecerlos, mirar de qué forma, hablar con el IDEPAC. Eh, para poder generar estrategias también con la alcaldía para que haya más participación y que podamos eh, fortalecer esta instancia y que ustedes también tengan todas las garantías dentro de nuestra localidad. Muchas gracias, presidente, y agradecerles nuevamente a, a quienes han venido hoy de parte de Copacos. Gracias, don Jorge, doña Yolanda y quienes nos acompañan. Gracias, presidente. Muy bien, eh, Elizabeth Alta Torres. Gracias, presidente. No, pues yo, después de todo lo que han dicho los compañeros, me uno a todos los, la, la preocupación que nos da saber que ustedes, personas mayores metidas en esto, en todas estas instancias de participación, adhonoren. Eso es una labor que, que merece todo el respeto y toda la consideración por parte de nosotros. Felicitarlos, don Jorge y señora Yolanda. Por, por eso que ustedes hacen, imagínense, mucha gente que con, tiene unos sueldos gigantes y todo y no hacen absolutamente nada, y ustedes sin, sin ningún recurso y participando en todo, eso es una labor muy bonita, muy, muy, muy buena, muy para, muy digna de destacar. Nosotros mirando acá, yo le preguntaba a al Edil, al Edil Fabián. Pues ningún consejo local tiene recursos, desafortunadamente, y la mayoría son, los, sus integrantes son personas como ustedes que lo hacen por, su, por, por voluntad propia, por cariño a la comunidad, por respeto y por consideración a la comunidad, pero no, no reciben nada y sin embargo, ustedes hacen su tarea. Le, le decía a Edil, ¿y cómo podemos ayudarlos desde la JAL? Él tiene una idea ahí que, que no, le voy, no se la voy a robar porque fue el que la, 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 la dijo, pero sí tenemos que mirar la forma de cómo fortalecer estas instancias de participación, apoyarlos no solamente con el abrazo cariñoso de nosotros y el beso, sino mirar a ver cómo se fortalecen económicamente, porque ellos como por qué o qué tienen que estar andando en estas necesidades y a cambio de, de, de nada, solamente hay veces la comunidad ni siquiera agradece, hay veces les dicen es, ay yo le dije a doña Yolanda, ay yo le dije a don Jorge, ay yo les dije y no han hecho nada, como si fuera obligación. Entonces, eh, de verdad que los felicito, los felicito por esa labor tan bonita que ustedes hacen y solamente por cariño y amor a la comunidad. Gracias, presidente. Muy bien, les analizar Edith Piel. Presidente, eh, no se nos olvide que Copaco y, y en general las instancias de participación ciudadana derivan en últimas de un mandato constitucional sobre control social y veeduría ciudadana, y veeduría ciudadana que a su vez ha tenido. Desarrollos legales, la ley 489 de 1998, la ley 580 de 2003, la ley 1757 de 2015, que tienen un, un desarrollo democrático muy positivo, pero que tienen un problema intrínseco. Es defiéndanse solas. Defiéndanse solas. Yo sí soy un convencido de que si el Estado social de derecho quiere que haya participación ciudadana y control social efectivo, debe también garantizar no solamente la. El, el, el hecho de que exista mediante algún acto administrativo, crees el Copaco, crees el, la, la mesa de ciudad, eh, perdón, el, la Comisión Ambiental Local, etcétera, etcétera, sino que también se propicie apoyo físico e incluso financiero al funcionamiento. Eh, eso no está, no sería, no, no podría estar prohibido. De ninguna manera, justamente significaría un desarrollo cierto a esa propuesta de Estado Social de Derecha y a sus desarrollos legales. Ergo, eh, creo que podríamos intentar, espero que no me vayan a caer con palos, que el presupuesto de 2025, el presupuesto de 2025 contenga expresamente un rubro de apoyo a instancias de participación con plata del Fondo de Desarrollo Local. Eh, pues eh, el misterio de que el plan de desarrollo local aprobado no lo contempla casi que pues, ni por las esquinas, pues tocaría ver la posibilidad de que cada año el, el presupuesto de cada año sí se contemple. No es imposible, eso no, es, no, nos, no estamos amarrados con ni de pies ni de manos eh, y pues de todas maneras hay que de, eh, ir compeliendo al a los gobier al gobierno distrital de que hay una plata del Plan Nacional de Desarrollo que no lo, quería, no lo ha querido invertir, en cambio de que nos metan un endeudamiento de 8 billones o 12, me han dicho en otro lugar, creo que son solo 8 billones de pesos, eh, pues disponga de lo que la, la nación tiene presupuestado para eso y no nos pongamos a buscar donde no hay o, o peor aún, en meternos en, en, en deudas superiores a lo que lo mismo a lo que el gobierno nacional contribuiría a las entidades territoriales. Creo que hay que ser concretos en eso. Y es cierto, no, hay que ir más allá del, del apoyo, el estímulo, el agradecimiento. Hay que. Bueno, lo repetiré para que quede grabado. Don Jorge acaba de comentar que en efecto. El... el decreto 2063, 2063. 2063 de 2015, me aclara, por favor. Eh, contempla ese punto de que en los presupuestos debe haber recursos para apoyo a las instancias. Bueno, ¿en 2063 de qué año? Perdón, ya le decimos. ¿Es decreto? De... ¿Decreto distrital o decreto nacional? Eh, fiel. Sí, pues reiterar eso, Me, de, comprometámonos a, a que en efecto vamos a, a velar nosotros como Corporación Pública Elegida por Voto Popular a que se destine fondo del presupuesto, no necesariamente el plan de desarrollo local, del presupuesto de cada año para fortalecimiento eh, de instancias de participación. Muy bien, yo sí quiero felicitar a don Yolanda, a don Jorge, a doña Amanda, y a los 16 personas que están activas en el Copaco, ojalá fueran las 75. El problema es aquí, como ustedes dicen, se crea un una ente de, de participación, de ayuda mutua para una entidad, y resulta que no tiene recursos, y la gente tiene que defenderse como sea para asistir a las reuniones, para asistir a ciertas cosas, gastando plata de su bolsillo, y, y cuando no hay, pues muy difícil. Eh, me deja pensando ese decreto nacional, pero ¿quién lo pone en función? Eh, le correspondía en los recursos del hospital, para mí, de la Torre Norte, ese ese recurso, no de la Jal, porque nosotros no podemos aprobar recursos que no vengan estipulados por el por el, el, el proyecto de presupuesto. Pero sí había que eh, hacer la consulta y mirar si es posible. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que las personas que pertenezcan a esto tengan un auxilio al menos de transporte. Pasa en el, en el donde tú estás en el, de, se me olvidó, de, de discapacidad. Mucha gente no tiene con qué movilizarse, en la, ni, ni tiene un peso en la tarjeta del Transmilenio. Entonces me parece supremamente grave ese tema. Sería bueno mirar. Pero eh, noto el sacrificio de ustedes, me decía Yolanda. Viene del Hospital San Ignacio que tiene su nieto hospitalizado y aquí está. Me parece un compromiso muy serio y muy valioso en este tema. Pero a, averiguaremos, Fabián, eh, ese foro de salud mental es urgente tratarlo. Mira, el problema de salud mental en Bogotá y en Colombia se disparó y no hay ningún acompañamiento, es escaso, vaya a pegar una cita y verá, yo creo que ese foro hay que traerlo a nivel local, arrancar de aquí y hacerlo a nivel distrital, para mirar cómo cómo se trabaja ese foro, me parece importante, no es cuidando lo demás, pero esto se disparó el, el foro, el problema de salud mental en Bogotá y en todas las localidades, entonces hay que mirar ese tema y, y, y quiero felicitar a Luis Fabián por haber traído este tema porque a nosotros se nos ha olvidado el COPACO, y es muy importante, como decía Julio, fortalecerlo, miremos a ver qué hacemos para fortalecer este, eh, hablar con el alcalde, en fin, eh, cómo miramos este tema, pero también una responsabilidad de la subred, eh, el trabajo que hace el COPACO, yo le decía a Julio, es bueno, eh, ayudan mucho, colaboran mucho, y hay que fortalecerlo por esa instancia. Entonces, no sé, antes de ir Fabián, si doña Amanda tiene algo que agregar... Eh, Amanda, Amalia, entonces me dijo mal. Amalia, tiene al micrófono, por favor. Tiene tres minutos, amalia. Buenos días para los ediles, ediles y compañeros. Bueno, llegué un poquito tarde porque yo vivo en Engatiba Pueblo y casi no salían para este lado los buses, sino para el lado de Fontibón. Entonces, mientras esperaba, y ustedes saben que en Engatiba Pueblo acá siempre hay distancia. Eh, yo quiero agradecer al Edil Fabián porque muy comediamente nos escuchó, se le solicitó porque siempre de la junta administradora local, local, tiene que estar presente un edil de salud o la edileza que los representa a ustedes para que esté con nosotros, ya que el presidente o presidenta de Copacos es el alcalde o alcaldesa de turno. Entonces, le agradezco inmensamente porque está con nosotros, porque ahí está el decreto 050, que es donde les informa a los ediles que deben de estar participando con nosotros y está muy activo estuvo en Emaús, donde también les informo que gestantes invitan a mucha gente a que vayan a Emaús a los controles de pues, eh, prenatales y van hasta están incluyendo a las personas que vienen de otros países venezolanos, van allá, a sus tratamientos ya están incluidos en Capital Salud, en el régimen subsidiado, También se hacen la prueba del VIH, que nosotros por estar en, en Copacos debemos participar en salud pública. Y esa prueba se la hacen tomándole una muestra en el dedito y en 15 minutos ya le dan la respuesta si tiene... Papiloma humano, tienen VIH, tienen otras enfermedades venéreas y entonces les ayudan a la gente. En Engativa Pueblo están visitando casa a casa. El problema es que también, como hay mucha gente que se hacen pasar por prestadores de servicios de salud o de otras entidades, entonces. Mucha gente no les abre la puerta, pero... Y también hay jornadas de vacunación donde estamos presentes nosotros como copacos. Entonces, y de salud en, en el Maus, están eh, prestando servicios de medicina interna, eh, el médico de ortopedia, también viene la doctora de de que debe detectar si la persona tiene que dejar de comer, o sea, de, de nutrición. Entonces les están haciendo seguimiento como a las personas que están en eh, crónicos. Los llaman y les hacen seguimiento. Hay muchas y ahorita los resultados de laboratorio los dan por PQQR, que deben de eh, entrar, pero es un, un programa piloto que hay en, en Calle 80. Y en Chapinero a ver si funciona y si no, no. Y ahora o se agendan muchas citas eh, por teléfono, como hay otras presenciales. Por ejemplo, la semana pasada estaban agendando medicina interna, que también hay en Maus para que la gente se acerque allá. Hay veces que los mismos doctores llaman a las personas para que vayan a cumplir las citas. Entonces, eso me parece muy bien y nuevamente... Ya, y también el Edil y ustedes estuvieron presentes para hablar en el hace un mes sobre el tema de la inseguridad, toda la problemática que hay en Cativa pueblo y les agradezco por estar presentes y que ustedes tienen eh, las riendas para que continúen trabajando por nosotros, con nosotros y los felicito de antemano. Muy bien, eh, entonces para el cierre del tema vamos a darle la palabra a Fabián, eh, agradeciéndole a ustedes su dedicación hoy domingo por estar acá. Eh, Fabián. Presidente, gracias. Yo simplemente quiero eh, recoger el, el reconocimiento y además las necesidades que tienen este estos espacios, estas instancias. Yo creo que con lo que plantean los ediles. Debemos hacer una tarea con relación, obviamente, a lo aprobado en nuestro plan de desarrollo. Tenemos una de las líneas, una de las metas, es el fortalecimiento a las instancias y organizaciones sociales. El julio, frente a la propuesta que usted hacía también y lo que estábamos hablando con la Iglesia Naelsa, yo creo que no todas las instancias van a poder ser fortalecidas, pero sí es bueno que desde acá enviemos un mensaje al señor alcalde local de que este, esta instancia como los copacos sea una de las... Eh, primeras en, en el fortalecimiento, cuando se vaya a ejecutar esta meta de fortalecimiento a instancias de participación y organizaciones sociales. Eso estará muy seguramente en el marco de un proyecto que tendrá que presentar en Los Copacos, pero eso obedecerá y responderá un poco a la necesidad, así sea no sea un recurso que se llegue a les llegue a ellos de manera permanente pero sí por lo menos para insumos o actividades o alguna eh, algunas cosas que ellos requieran a nivel interno como instancia a través de esa meta Edil, podemos eh, de pronto eh, fortalecer este, este, este espacio de participación eh, una interpelación de Leil Julio el Cornelio por favor el Julio en interpelación Gracias presidente. Vea eh, eh, Fabián que realmente a mí ese tema me llama muchísimo la atención. Siento que, sin desmeritar las otras sesiones, hay sesiones que brindan. Aquí sí debemos meterle, como dicen, por ahí, dientes para que eso salga adelante. Vea que toma una articulación muy chévere. Una articulación entre temas de, entre, entre, entre el tema de educación. En cuanto a los colegios, pueden prestar sus instalaciones para charlas de tipo psicológico o no sé, ayudas, o, exacto, que pueden ayudar y creo que los colegios se prestan para poderlo hacer. Y puedo creo, creo, creo pensar que lo podemos hacer en colegios públicos y privados. Eso es de particular. ¿sí? Y yo no sé otro tipo de, 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 de actividades que podamos enlazar para que realmente tenga de verdad la importancia que eso, esto, esto realmente sí tiene. ¿Mm? Ver que hay que hablar con el alcalde y con las personas que nos corresponde hablar conmigo, cuente con lo que se puede hacer. De verdad que eso sí es muy importante. Solamente el que, el que ha visto al papá de uno de 70, 80 años esperando a que le den una droga o que lo atiendan o que le den una cita prioritaria es cuando no se da cuenta de la importancia que tiene ese tipo de temas. En realidad, yo sé que, no sé, es mi forma de ser, bueno, no lo desmerito pero estar escuchando temas de un aeropuerto todo el tiempo, que realmente realmente en profundidad hay que atacar ese tipo de cosas, que sí son más importantes, y que siento que la comunidad los valora, valora mucho más, la gestión inclusive que nosotros hacemos acá en la corporación. Entonces, ahí, Fabián, la demora es que usted nos diga también por dónde es la ruta, nos digan por dónde es la ruta, y ahí vamos a trabajar. Muchas gracias. Perfecto, Edil, una interpelación a la ilesa Camila ¿pide? Y la esa Camila, en interpelación. Gracias. Sí, pues yo creo que aunado a lo que menciona el Edil Julio, me parece muy importante que acá también se haga una articulación con entidades del nivel nacional. Digamos que en ese sentido, pues tanto Fidel y yo creo que podríamos hacer también un, un puente importante, porque una de las entidades fundamentales también en temas de la salud es la superintendencia de salud. Y poco vemos que la Superintendencia de Salud, a diferencia, por ejemplo, de otras entidades como Industria y Comercio, que uno ve que tienen acá su puesto, eh, muchas veces hacen jornadas de, de atención, eh, la vemos en territorio. Creo que sería importante lograr que la Superintendencia de Salud también acompañe unas tomas territoriales con el comité. Eh, para ayuda de reclamación, vigilancia en la indebida prestación de servicios de salud, en, con, en, en articulación obviamente con la Secretaría de Salud y los servicios que ya sabemos que pues vienen y prestan a través también de la subred. Incluso me atrevería a pensar que incluso el DPS puede también... Eh, ayudar ahí también con otra oferta que no es directamente con salud, pero que también ayuda y mejora las condiciones de la población, que por lo general es la más afectada cuando no se presta de vida forma un servicio. Jurídicamente, cuando está el tema del, de la indebida entrega de los medicamentos y demás, muchas veces con un derecho de petición y una petición a la super se puede solucionar. Entonces creo que sí es importante que se haga como una jornada una jornada frente a este tema, pero pues eso, siempre y cuando logremos, primero que todo colaborarle al comité para que logren el quórum, porque es lo más importante y eso sí creo que necesitamos una colaboración también del equipo de comunicaciones de la alcaldía del eh, Cornelio, para que se haga una socialización. Miren, yo también incluso al principio desconocía que existía esta instancia. Entonces, muchas personas desconocen. Hay personas muy interesadas siempre en participar e intervenir en la asociación de usuarios, ¿sí? Pero acá se puede, acá hay una amplitud, ¿sí? Eh, de oferta y de temas que ustedes hacen seguimiento, que sí me parecería importante desde de esa manera a través de la convocatoria de vida ser el fortalecimiento que requiere. Gracias, Eddie Fabián. El Fabián, para finalizar. Para terminar, presidente, sí, entonces, eh, acoger las propuestas que de aquí salen. Yo creo que es bueno que lo tratemos también allá en en una reunión ordinaria de Copacos para revisar digamos lo que se concluye de esta sesión que son varias cosas la solicitud por ejemplo la 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 disposición que tienen los ediles y edilesas con relación al fortalecimiento a esta instancia lo plantea el julio y demás ediles de poder llevar estos temas que se tratan desde copacos a espacios por ejemplo eh, educativos a colegios públicos y privados fortalecer la instancia con recursos locales a través de la meta de fortalecimiento a organizaciones yo creo que es un compromiso de esta corporación hablar con el señor alcalde local y que ustedes sean unos unas de las instancias que se puedan fortalecer con ese recurso que hay local para instancias de participación y que ustedes estén dentro de los primeros en ese fortalecimiento eh, y las demás propuestas que, que surgen de acá. Yo eh, me pido, don Jorge, una hay una un aviso parroquial, jornada de atención en salud unidad móvil consultas medicina general usuarios afiliados a la EPS, Capital Salud Co Salud y Sanita subsidiado Actividades de tamizaje, promoción y detección, martes 24 de septiembre frente a la iglesia San Francisco de Borja, que es la iglesia principal del barrio Villas de Granada, calle 77A con carrera 112A, de 8 a 4 pm. Listo. Entonces, con eso concluimos. Doña Yolanda, quería decir algo, ya nos toca cerrar, pero... Doña sí, Yolanda, señora. al micrófono, por favor. Eh, gracias, muy amable. Yo quiero agradecer inmensamente y darle gracias y bendiciones a cada uno de ustedes por esa gran colaboración que esperamos de todo corazón que nos ayuden a fortalecer a Copaco, porque yo estoy muy triste. Yo me iba a retirar, pero nuestra referente, la gran referente que tenemos en la actualidad, la doctora Betty, eh, no me dejó, dijo, no, Yolanda, usted no puede, ¿por qué retirarse? Lo que pasa, Ediles, eh, les digo muy amablemente, me siento muy triste porque la gente a un principio se compromete y como no hay refrigerio, no hay plata, entonces yo les digo, permítame que algún día vamos a tener todo, no fue como antes, porque yo quiero agradecerle a mis alcaldes de turno pasado, cuando la Fundación de Copacos, la doctora Hilda Mancera de Mancera, alcaldesa, la doctora Leonor Guatibonza, la doctora Viany, Beatriz, eh, el señor alcalde adorado, que lo amo con todo mi corazón, en el señor, al doctor Carlos. Al, eh, Carlos Naranjo, que fue una gran persona, al Edil Pedro Pablo, que me ha ayudado como comunidad y que tengo todas mis entradas, gracias a Dios, en todos los hospitales y soy como es juez de paz, defensora del adulto mayor, infancia, adolescencia, y les ayuda en todas partes y en todos mis portales. Gracias a Dios en integración social de todas las 20 localidades, con mi directora les he ayudado al bono del adulto mayor. Por último, agradecerle grandemente a Edil Fabián, que Dios lo bendiga, lo proteja, y que yo sé que vamos a lograr con la bendición de Dios todo lo que ustedes puedan prometernos. Muchas gracias. Muy bien. Eh, señora secretaria, ha agotado el tema principal, siguiente punto del orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Proposiciones y varios. Algún edil solicita el uso de la palabra. Me permito convocar para mañana nueve y 30 de la mañana, sesión ordinaria. Mañana está. retomamos la sesión que fue no se pudo realizar con la Surre Norte, el tema del parque hospitalario en, en la 80. El problema es que tiene este terreno, vamos a mirar qué claridad nos dan mañana en la sesión y miramos qué podemos hacer y qué podemos colaborar desde aquí de la Junta Administrativa Nativa. Entonces, una vez y finalizado el orden del día, eh, señora secretaria, levantamos la sesión siendo las 937, 9:37 AM. No hay 37 AM, sin antes darle gracias a doña Yolanda, a don Jorge, a doña Amelia, a Amalia. A mis compañeros seguirles, al Fabián, por traer este tema en el día de hoy. Mil bendiciones para todos, feliz día. Se si levanta la sesión. Un feliz día para todos.